Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un menú horizontal, el menú más clásico de la web, un menú horizontal pero con subniveles, es decir, un menú desplegable. Esos menús clásicos que cuando yo acerco el mouse a un ítem se despliegan los subítems. Y lo vamos a hacer solamente con CSS. Sin embargo, yo tengo pensado de que este workshop se puede dividir en tres videos. El primer video, que es este, con la maquetación del menú y sus subniveles. Un segundo video donde le podemos añadir algo de comportamiento bien interesante con jQuery. Y un tercer video para hacerlo responsive. Vamos a ver cómo va eso. Por lo pronto vamos a comenzar con el primer video. Esta es una de las cosas más básicas que debemos saber cuando maquetamos. Crear un menú solamente con CSS. Bien. Vamos a comenzar. Tengo aquí el archivo menú horizontal.html y el archivo estilos.css. Están en blanco los dos. Por acá tengo también en Chrome abierto el HTML con LiveStyle funcionando y comencemos de una vez. Bien, vamos a lanzar esto. Menú desplegable, menú desplegable horizontal. Vamos para acá. Y vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer dentro del body, vamos a hacer un poco de espacio, es crear un elemento nav. Listo. Y dentro de ese elemento nav voy a crear mi menú, que va a tener tres niveles. Como sabemos y lo hemos visto en otros videos, los menús se hacen con listas no ordenadas, con UL, y cada uno de los ítems del menú es un li, y dentro del li va un enlace, y así es como se construyen los menús. Entonces vamos a usar unas abreviaturas muy simpáticas de Emmet. Si ustedes no saben Emmet, díganme en los comentarios y hacemos un videito explicando cómo funciona Emmet y con algunos truquitos interesantes. Ya. UL. Dentro de UL van a haber 5 lis, por eso ahí la multiplicación, li por 5. Dentro de cada li va a haber un elemento a, un enlace con el atributo href apuntando a una almohadilla para que no nos lleve a ninguna parte. Y dentro de él va a haber el siguiente texto: ítem, y le damos un signo de dólar para que cuente. Presionamos tab y ahí lo tenemos. Vamos a ver por acá. Perfecto, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a copiar esto y voy a mandarlo al segundo nivel para crear un menú de segundo nivel, un submenú, ¿sí? En este caso va a tener solamente 4, ya no 5, y vamos a cambiar acá. En vez de ítem va a decir subítem. Un truco de Sublime bien, bien curioso es que si tú pulsas la rueda del mouse, o sea el botón central, y te desplazas hacia abajo, haces una selección en una columna. Entonces lo que vamos a hacer acá es decir subítem. Perfecto. Ahí está, subítem. Me van a disculpar, hay unos perros, no sé, de los vecinos haciendo bulla, es un escándalo. Espero que no interfiera eso en el video. Listo. Y lo mismo vamos a hacer por acá. En el subítem 3 vamos a crear un menú de tercer nivel, un submenú de tercer nivel, ¿sí? Y vamos a hacer la misma historia. Por acá va a ser un subítem. Veamos, ahí está. Pero yo quiero que simplemente sea de tres niveles. Perfecto. Primer nivel, los ítems. Segundo nivel, los sub-sub-ítems. Y tercer nivel, los sub-sub-ítems. Perfecto. Ahora vámonos a los estilos. Primero tengo que linkear los estilos al HTML. Listo. Y vamos a ver si está funcionando LiveStyle. Dice que no.
Sí, ya está funcionando. Vamos a darle una fuente Arial, solamente porque me gusta el sans serif, aunque Arial no es la más bonita, pero bueno, para ganar tiempo, no quiero estar bajándome fuentes de otras partes. Ya. Lo que vamos a hacer para que el proyecto salga bien, bien ordenado y no hecho a lo loco, es dividir nuestro CSS en tres secciones. La primera sección va a ser estilos generales. Ahorita les explico esto. La segunda sección va a ser primer nivel. ¿Sí? La tercera sección va a ser segundo nivel. Y la tercera sección va a ser, o la cuarta sección va a ser el tercer nivel. Porque nuestro menú es de tres niveles. Ahora me explico. Es muy importante organizar tus estilos porque luego es complicadísimo mantenerlos y no entiendes qué estás haciendo y sobreescribes estilos con otros. Es terrible. Los estilos generales van a ser los estilos que se van a aplicar a todos los niveles. No importa si estás en el primer, segundo o tercer nivel. Es algo general. Por ejemplo, un estilo general sería quitar todas estas viñetitas. Sería una tontería quitar las viñetas del primer nivel, luego hacer un selector para el segundo nivel y quitar las viñetas, y hacer un selector para el tercer nivel y quitar las viñetas. Sería realmente torpe. Entonces, esos son los estilos generales. Los estilos para el primer nivel, es obvio, son los que se aplican solamente a los ítems. Los estilos del segundo nivel son los que se aplican solamente a los subítems, y los estilos del tercer nivel son solamente los que se aplican a los subsubítems. Perfecto. Entonces vayamos al punto. Como acabo de decir, vamos a quitarles a los UL la viñeta. Dice style, none. Perfecto. Pero por una buena práctica voy a decir que solamente para los que estén dentro de nav. ¿Sí? Porque si no, cuando esta página crezca y yo tenga un elemento UL que no es un menú y donde yo siquiera que aparezcan las viñetas, no van a aparecer. Entonces, aquí me aseguro que solamente le estoy quitando las viñetas a los UL que estén dentro de nav, es decir, que sean menús. Otra cosa que tengo que quitarle a los UL, ven el espaciado acá, esa sangría que se da de un nivel al otro, es un padding. Vamos a darle padding 0 y listo. Ya los tengo todos en una misma columna. Perfecto. Otra cosa que voy a hacer es jugar con los elementos A. Nav A, le voy a quitar ese text decoration. Sí, perfecto. Ahí estamos, mucho, mucho, mucho mejor. Luego, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya, lo que voy a hacer ahora es ocultar todos los submenús y voy a trabajar solamente con el primer nivel aquí. Para que no me molesten los submenús, los voy a ocultar temporalmente, temporalmente. Entonces lo que voy a hacer por aquí es nav UL UL, es decir, cualquier UL que esté dentro de otro. Obviamente son los submenús y le vamos a dar display none. Perfecto, y me quedo solamente con el primer nivel. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya? Para estar seguros que voy a trabajar con el primer nivel, tengo que hacer lo siguiente. Nav mayor que UL. Este mayor que significa selector hijo. Es decir, solamente voy a seleccionar a los UL que sean hijos de nav. Por lo tanto, los que estén en el segundo y tercer nivel no van a ser seleccionados. Y dentro de estos UL, de este UL, voy a seleccionar a los li. Pero también los li que sean hijos de este UL. Para no coger a los li del segundo o del tercer nivel. Y voy a decir que van a flotar. Float left. Ahí está. Perfecto. Y eso es todo. Otra cosa que vamos a hacer es que nav UL, recuerden, eso significa hijo. Nav UL va a tener un background de 333. Listo, no se ve el background, ¿por qué? Porque como los elementos li,
están flotados, o sea, los que contiene OL están flotados, su contenido está flotado. Si dominan, pues, cómo funciona la propiedad float, cuando yo floto elementos, su contenedor ya deja de contenerlo. Por lo tanto, UL, este UL, no tiene altura. Lo que yo puedo hacer es darle un overflow hidden y ahora sí tiene altura, ahora sí rodea a los elementos lid, pero tiene un problema esta propiedad para nuestro caso, ¿no? No es que sea un problema en realidad, pero en nuestro caso, en este proyecto sí. Y es que overflow hidden oculta todo lo que esté fuera de la caja y los submenús van a estar fuera de la caja porque se van a salir por acá. Entonces no es la mejor idea. Lo que vamos a hacer aquí es darle un display table, que va a hacer que también se muestren los elementos. Display table es una propiedad hermosa, hermosa, que lo que hace es que un elemento toma las dimensiones de su contenido. Fíjense cómo ha tomado las dimensiones del contenido. Acá termina el contenido, hasta ahí se queda. De todas maneras, yo puedo hacer que tenga un width del 100% para que coja todo el ancho. ¿Puedo declararle una altura? Sí. Pero no se la voy a declarar aquí, se la voy a declarar en los list. Pero yo quiero que esa altura sea para todos los elementos list de cualquier nivel. Entonces no la voy a declarar por aquí, la voy a declarar por aquí arriba. De la siguiente manera: nav. No. Acá. Porque antes están los li, que los a están dentro de los li. Nav li, line height 3 rem. Ahí está. Le estoy dando una altura de línea. Perfecto. Y ya que estamos en esto, vamos a darle color y algunas cositas a los enlaces. Y también va a ser en los estilos generales, porque yo quiero que se mantenga en los tres niveles. Entonces voy a darle acá color DDD. Y voy a darle un display block. Display block, ¿por qué? Porque quiero que ocupe todo el alto. Y un padding 0. No le doy padding vertical porque line height, esta propiedad de aquí, ya le da una altura. Entonces no necesito padding vertical. 0, 2.5m. Perfecto, y ahí lo tengo. Y eso es para todos los niveles, por eso pongo simplemente que se va a aplicar a todos los A que estén dentro de nav, no importa el nivel. Luego, para nav a hover, voy a decir que el background debe ser un negro al 50%, para eso le doy 000.5 y ahí está, perfecto. Por último, acá le voy a dar un transition para que el cambio no sea tan brusco. Y listo, más bonito. Vamos a darle un 4. Perfecto. Listo, ya tengo el primer nivel. Está bien bonito, ya lo tengo y se acabó. Ahora vamos a trabajar con el segundo nivel. Miren, poquito código, no hay mucha cosa que hacer, simplemente es organizarnos bien. Si yo no trabajara con esta organización, estaría sobreescribiendo cosas, sobreescribiendo. Por ejemplo, estaría declarando unos estilos para A en el primer nivel, unos estilos para A en el segundo, y sería una torpeza total. Bien, vamos al segundo nivel. Para trabajar el segundo nivel, lo que tengo que hacer es mostrarlo primero. Ya, aquí yo he hecho que todo UL dentro de otro UL no se muestre. Voy a añadir un UL más para que se oculte el del tercer nivel, pero el del segundo sí se muestre. ¿Se entendió, no? Solamente el UL que está dentro de un L, de otro UL y esto dentro de otro UL no se va a mostrar. Es decir, el tercer nivel es el que no se va a mostrar. Con esto ahora sí se muestra el segundo nivel. Y lo que vemos acá es una cosa súper, súper, súper curiosa. Y es que el UL de primer nivel envuelve incluso el segundo. Miren, ¿ven la altura? Es mucho más alto. Ya no tiene 3 rem de altura como hace un momento.
Hay una manera de solucionar esto y es dándole position absolute al segundo nivel para que se salga de la maquetación. Todo elemento con position absolute se sale de la maquetación por completo. No interfiere en la maquetación y tú lo puedes poner donde te dé la gana. Esa es la ventaja. Pero para que un position absolute tú lo puedas manejar con libertad respecto a su contenedor, tienes que darle a su contenedor position relative. Quizás hagamos un video de posicionamiento en su momento, pero por ahora vamos a manejarlo así directamente porque es muy extenso explicar esto de position. Entonces, pensemos. Los UL están dentro de un link. Todos los UL están dentro de un link. Todos los UL de segundo nivel para adelante, obviamente, ¿no? Fíjense, ¿ven? Están siempre dentro de un link. Entonces, el contenedor de los submenús siempre es un link. Entonces, vamos a darle position relative y le damos en los estilos generales, no en el primer ni segundo nivel, en los generales, porque para el segundo nivel es lo mismo y para el tercer nivel es lo mismo, ¿sí? Eso que quede súper claro. De la misma manera, un UL dentro de un li, estos son los de segundo y tercer nivel, solamente los de segundo y tercer nivel están dentro de un li, el de primer nivel no, el de primer nivel está dentro del nav, van a tener un position absolute. Y miren cómo con eso ya se salió de la maquetación el segundo nivel y todo ya va tomando forma. Lo único que tendría que hacer acá en segundo nivel es decir que nav UL, no, Lily, tengo un background de 222. ¿Por qué Lily? Cualquier Lily que esté dentro de otro Lily. Eso sucede solamente para los de segundo y tercer nivel. Entonces, esto se va a heredar en el tercer nivel. Por lo tanto, ya no necesito en el tercer nivel declarar el background de Lily. Y fíjense. Qué bonito. Perfecto. Y ya está. Ahora vamos a trabajar con el tercer nivel. Fíjense que en el segundo nivel solamente hay una línea. Claro, uno lo divide por orden en tres líneas, ¿no? Pero es una línea de código. Si tú pensabas que había mucha línea de código, no, hay una sola línea de código en el segundo nivel. Impresionante. Y en el primer nivel, bueno, poquitas líneas también. Vámonos al tercer nivel, vamos a hacerlo aparecer. Para eso voy a comentar esto y listo, ahí aparece. Hay algo que tengo que explicar sobre el position y que nos va a ayudar a posicionar correctamente el tercer nivel de este menú. Cuando tenemos un position absolute, nosotros lo podemos mover respecto a su padre, a su contenedor, ¿sí? En cualquiera de los cuatro ejes, top, arriba, bottom, abajo, left, izquierda, right, derecha. Lo podemos mover respecto a su padre. Hagamos una prueba. Miren, en el segundo nivel, nav, li. Vamos, para escoger solamente el segundo nivel debe ser así. Ya, esto es el segundo nivel. Veamos si estoy bien. UL directamente hijo de nav. Los li directamente hijos del UL y los UL directamente hijos de este li. Claro, porque si yo le quito acá, me va a agarrar el segundo y el tercer nivel. Si yo le quito aquí, esto me va a agarrar también los otros niveles. Sí, pues esto es el segundo nivel. Vamos a decir que ya todos los UL dentro del li tienen posición absoluta. Entonces, lo único que voy a hacer es darle top. Vamos a darle top de 200%. ¿Qué está pasando? Al darle top de 200%, toma como referencia la parte superior de su padre. Y su padre es el ítem 2, acuérdense.
Eso es muy importante que lo comprendan. El 100% el 100% de altura es la altura del padre. No sé si se entiende, pero al darle yo top 200% le estoy diciendo, coge la altura de tu padre, ese es el 100%, y multiplícala por 2 porque es 200%, y ahí te posicionas. O sea, empiezo de acá, 100, 200. Ahí se posiciona. Y si no me creen, fíjense qué pasa si yo pongo 100. Se posiciona justo donde termina el padre. ¿Y qué pasa si pongo 0? Se va a superponer en la parte superior, miren. ¿Se dan cuenta? Se superpuso justo en la parte superior. Entonces yo le voy a dar 100% por esa seguridad. Listo. ¿Y para qué explicaba esto? Porque si usamos el mismo principio, pero ya no en top, sino en left o right, es decir, en el horizontal, es el mismo principio. Coge la medida de tu padre y con respecto a esa medida te vas a mover. Entonces, en el tercer nivel lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nav, UL, UL, UL. Acá ya no me preocupo de los hijos, porque este es el último nivel. Y vamos a decir que va a tener un left del 100%. Miren, se puso por acá. Interesante, interesante. Pero hay otra cosa curiosa. Si se fijan, el subsubítem es hijo del subítem 3. Pero acá parece que fuera hijo del subítem 4. ¿Por qué? Porque esté heredando el top 100 de arriba. Es decir, se está empujando de su padre 100%. Entonces, a él sí le vamos a dar top de 0. Uy, me faltó el punto y coma. Ahí está. Top de 0. Y ahora sí está el nivel. Vamos a darle aquí un width de 200px para que no se vea así tan feo. Y miren qué interesante. Cómo se ve ya bastante bonito esto. ¿Sí? Y ya lo tenemos, ya está. Lo único que hay que hacer aquí es un jueguito interesante para que aparezcan los submenús en hover. Eso lo habíamos puesto por acá. Vamos a decir que todo menú que esté dentro de un lead va a tener un display none. Y luego, cuando el lead esté en hover, todos los UL que estén dentro de ese lead que está en hover van a tener un display block. Yo me posiciono en ítem 2 y aparecen todos los subítems. Pero aparece incluso el tercer nivel, que no debería aparecer. El tercer nivel debería aparecer solamente cuando me posiciono en subítem 3. No debería aparecer el tercer nivel. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente jugar con los selectores hijos y decir que solamente cuando un lead esté en hover se muestre, pero el UL que sea hijo de ese lead. Nada más. Veamos. Y ahora sí. ¿Ve? Ahora sí se muestra. Y con eso ya está. Con eso ya lo tenemos. Sin embargo, y aquí es donde quiero apuntar, sin embargo, esto es lo más clásico del universo. Todo el mundo te pone display none y en hover display block. Es lo más clásico y para mí es aburrido. No me gusta. Lo que vamos a hacer es darle algunos efectos muy interesantes. Entonces vamos a quitar esta tontería de por acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya, vamos a quitar esto. Que se muestren nada más los ítems. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Que los lead dentro de nav van a tener lo siguiente. No, a partir del segundo nivel. A partir del segundo nivel, estos de aquí van a tener un max height de 0, ¿sí? Y un overflow hidden. ¿Qué estoy haciendo? Ocultándolo por completo. Estoy diciendo que su altura máxima va a ser 0.
y le estoy dando un overflow hidden que, como saben, oculta todo lo que salga del tamaño de las dimensiones del contenedor. Entonces, si el max height es 0, va a tener 0 de altura y con el overflow hidden, todo lo que esté fuera de ese 0, es decir, todo, no se va a ver. Es otra manera de ocultar los submenús sin display none y display block. A mí me parece muy aburrido. Listo, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que cuando un... A ver, vamos a poner por acá. Cuando un nav... cuando un li esté en hover, el li hijo o descendiente, mejor dicho, el li descendiente va a tener un max height auto y overflow visible, claro, para que se vea, ¿no? Si no, no se va a ver. No, un max height de 500px. Ahorita les explico por qué. Ahora sí, ahí está, apareció. Esto para que sea solamente el nivel siguiente y no los descendientes. Ahí está y ahí está. Perfecto. Y el que menos dirá, ¿y no? ¿Cuál es el chiste de hacer eso si el resultado es el mismo que display block y display none? Ahorita lo van a ver. Primero explico algo. Yo le he dado un max height 0 y luego le he dado un max height 500. 500px, 500 píxeles. Puedo darle un max height de 1000. No estoy jugando con el height directamente, sino con el máximo. Le puedo dar 1000, 2000, 5000. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero generar una animación y esa animación no ocurre con height, sino con max height nada más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. El máximo es 1000, pero no va a llegar a 1000. Aquí va a morir. Solamente le estoy diciendo el máximo, o sea, en el caso más extremo, llegarás a 1000, pero no se va a pasar. Entonces no hay ningún problema en ese lado. ¿Y todo esto para qué? Porque yo quiero crear una transición muy bonita, que vamos a ponerla por acá. Por acá. Transition. 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 All. 4S y veamos, ¿ven cómo aparece? ¿Se dan cuenta? Muy bonito. Vamos a darle un poquito más de tiempo para que se vea mejor. Perfecto, qué bonito. Y listo. El tercer nivel obviamente hereda estas propiedades de aquí. No hay ningún problema. Y listo, 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 ya está. Con efectos bonitos, miren cómo se abre. Si quieren le dan un poquito más por acá, no pasa nada. Para que se vea más bonito. Ahí se abre. Entonces no es ese display none, display block tosco que aparece y desaparece así de golpe, de manera tosca. Tiene una animación suave, bien bonita. Lo podemos hacer también con jQuery, no con un slide, pero con CSS nos basta, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer, en realidad esto ya está, pero quiero optimizar algunas cositas, porque realmente hacer esto de aquí, esto de acá, por ejemplo, es un poco exagerado, sí. De verdad es un poquito exagerado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al primer nivel le vamos a dar class menú, para poder identificar al primer nivel y no estar haciendo nav hijo ul. Por ejemplo, acá. Acá ya no necesitamos esto. Acá simplemente le ponemos menú. ¿Sí? Acá se me movió esto porque el lifestyle no recarga HTML. Lo recargo. ¿Qué pasa por acá? Guardo. ¿Qué pasó acá? Ah, pues aquí falta el igual.
Ya está. ¿Ven? Ahí está. Igual aquí. Aquí simplemente le doy menú. ¿Ven? Sí, está funcionando Lifestyle. ¿Ven? Listo. Aquí lo que puedo hacer. Vamos a intentar optimizar el código usando esta clase. NavUL. Bueno, esto está bien. NavLi. Esto está bien. NavLi UL. Acá podríamos reducirlo simplemente poniendo menú UL. ¿Qué pasó? Son locuras de lifestyle, ¿eh? No, no son cosas del CSS. Está volviéndose medio loco. Creo que voy a pasar a otra aplicación. Ya. Acá puedo poner punto menú nada más. ¿Sí? ¿Se fijan? Acá está bien. Acá también. Está muy bien. Incluso acá puedo poner punto menú. Pero bueno. ¿Dónde más puedo aprovechar eso? Aquí, por ejemplo. Punto menú. Aquí también. Y creo que con eso estamos. Sí. Con eso hemos mejorado bastante. Simplemente he reemplazado punto menú por todos los UL dentro de nav, incluso cuando eran hijos directos. Y listo. Ahí está nuestro efecto, bien simpático. Y con eso hemos terminado. Espero que este video les haya sido útil. Me ha costado no tanto hacerlo porque uno lo hace, sino explicarlo. Habían algunos conceptos que se me trababan de cómo explicarlos para que me entiendan fácilmente. Pero ahí está el resultado. Espero que les guste. En un siguiente video ya les dije, vamos a llevar este menú a otro nivel, dándole algo de comportamiento con jQuery. Y en un tercer video lo vamos a hacer responsive. Así que nos vemos el próximo video. Compartan este video en las redes sociales, compártanlo con sus amigos. Si no están suscritos, suscríbanse porque estamos subiendo videos con bastante frecuencia. No puedo decir cuándo porque realmente el trabajo no me da tiempo. Le robo tiempo al tiempo, pero de todas maneras estamos subiendo videos con bastante, bastante frecuencia sobre diseño y desarrollo web y algunas otras cositas de tecnología. Nos vemos en el siguiente video.